Este es el único tipo de gavilán que existe en Galápagos y se puede alimentar de toda clase de animales, como palomas, pinzones, ratas, lagartijas y también insectos. También pueden comer animales muertos como lobos marinos y cabras, haciendo el trabajo de los gallinazos que no existen en Galápagos. A los juveniles como este les gusta estar cerca de la gente, algo que hace varios años no era muy buena idea, ya que los primeros colonizadores en Galápagos pensaban que estos gavilanes se podrían comer a sus pollos. Esa justamente es la razón por la que no existen gavilanes en San Cristóbal ni en Floriana, islas en las que existen muchos finqueros, pero ahora se llevan muy bien con los turistas.